alumnas do colegio, dirigidos e acompañados polos profesores e profesoras do noso colegio, pusemos moitas gañas e esforzo para facer este festival. Algunhas horas de ensaio cos profesores e profesoras para preparar estas actuacións, que de seguido imos ver. Así é, estamos moi contentos de estar hoxe con vosco, despois de pasar estes dous anos sen poder ofrecervos momentos como este, ainda sen olvidarnos de todo da pandemia. Estamos preparados para ofrecervos o mellor que sabemos e podemos facer, polo que imos empezar xa. Houve un Nadal no que existiu unha persoa moi distinta aos demais. O que máis o caracterizaba era o seu pequeno corazón. Debido a que todos na escola se burlaban de él sen cesar, tiñan de moita manía, e máis manía que tiña él ao máxico Nadal. Que era viño Nadal? Luces, regalos, felicidades. Mentres todos remataban de adornar e cada quen se ía para a cama a descansar, en medio da escuridade da súa cova, o temible Grinch planeaba a maneira de como arruinar a noite de felicidade. Non podo esperar a chegada do Niño Nadal. Tenho que facer algo para impedir esas risas, regalos e horribles cancións. Pero que? O Grinch, con esmero e rancor, pensaba e pensaba de que maneira podría arruinar a todos tan esperada ocasión, cando de pronto a súa perversa mente chegara a idea de disfrazarse de Santa Claus e así arruinar a festa de Noiteboa. A inocente nena Ken, do malvado Grinch, confiouse, e a base de mentiras os seus adornos o Grinch levou. Ao amencer, todos con tristeza e dor enfrontaban a dura realidade. Todo desaparecera. ¿En verdad creen que Nadal es esto? Sí, es verdad.
contentos se abrazaban y felicitaban. Conversan entre sí, compartiendo el poco que queda. A Oroche, o Grinch, confundido y anoseado, de ver a su misión feito un fracaso, pensó lo que nunca pensara. ¿Qué pasa? Si no tienen ustedes ni regalos, ¿cómo pueden estar festejando? ¿Era acaso que el Nadal no consiste en juguetes de regalos? ¿Presentó una experiencia de banco? Fue entonces cuando Grinch algo extraño le sucedió. Dentro del peito de Oroche, y el seu corazón se abrandó. Cometí un gran error, y arrepentido pido perdón. Traen conmigo sus cosas, y damos que me perdone.
Thank you.
alumnas de educación infantil de 5 años, que también nos recitarán una poesía. Disfrutar la Navidad. Igual.
nos van a bailar Jingle Bell Rock. Thank you.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año. Thank you.
Que viva el amor, que así es.
Sí, están. Aquí remata este festival, feito con esforzo de todos y todas los participantes para regalarnos unas horas diferentes, esperando que todo lo que vistes fuera de vuestro agrado. Vemos fallos, también, en no todo sale como nos queremos, pero importante es teneros aquí a todos y todas. Una característica especial, bailada con lengua de signos. Es un homenaje a todos los niños y nenas que necesitan comunicarse de esta manera. Sí, están en todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro. Los sueños no descansan, siempre quieren más. Siempre quieren más y más. Gracias.